una noche horrible del mes de mayo, bajo la oscuridad de la luna, con el paso lento, los ojos fríos, la boca muda y el corazón partido, mi hija me tuvo que llevar. Dormidos estuvimos, sí, sí, casi dormidos. Despertamos como el rayo de un diluvio, con un hueso en la garganta, como un clavo en el cerebro, como un ruido en los oídos. Nuestros cuerpos empezaron a temblar. Caía todo, sí, se caía todo, como cae el sediento en el desierto, como cae el hambriento en el cemento, como caen las lágrimas de un niño. En el fin del mundo, en el fin del mundo, creímos, creímos estar. Corrían todos, sí, corrían todos, algunos sin saber dónde corrían, los más en busca de familiares, amigos y vecinos, entre los gritos y auxilios, entre la oscuridad y los escombros, entre el riesgo y el miedo. Muchos habían muerto ya. Las cenizas de la muerte disfrazadas de polvo y llanto, el aullar de los perros, el llorar de los niños y el espanto seguro de estar mañana muertos, sufriendo en la noche más larga que nuestras vidas esperaba termine ya. Amaneció, sí, ya amaneció. Nosotros despiertos, temblando de frío, ante aquel contraste de la vida y de la muerte, de la luz y las tinieblas. Arrodillados nos abrazamos, todos llorando sin cesar. Así me contó mi madre cuando me vio llegar. Pero señores, miren bien, el pueblo no ha muerto todavía. Los que han muerto sin haber abierto el candado de su corazón, los que han muerto sin hallar la letra de su canción, es por ellos por quienes tenemos que rezar una oración. Pero ustedes, ustedes valientes arquiris, están vivos. El pueblo no tiene la culpa de las fallas naturales. Discúlpenme que les hable así. No podemos andar sobre escombros. Yactamasis de San Grandina, no se vayan, no se vayan, por favor. Levantemos nuestro pueblo, volvamos a reconstruir aquel Aiquile radiante, lleno de vida y de progreso. Démonos la mano entre todos y hagamos una ciudad moderna, orgullo de Cochabamba y de Bolivia toda. Por eso y por mucho más, porque queremos a nuestro pueblo. ¡Viva Aiquile! ¡Viva Aiquile, noble altivo! Orgullosos tus hijos estamos. Don Patricio Lara nos dio el ejemplo de morir con dignidad. Pero morir con dignidad en la tierra nueva, en la tierra nueva de la prosperidad.